gracias a Dios, hermanos, y seguimos hacia adelante, hermanos, ¿verdad? Con la bendición de Dios, hermanos. Si usted el día de ayer no pudo tomarse algunas fotografías, hermanos, ¿verdad? Todavía quedó ahí instalado el Photoshop, hermanos, para que usted pase, se tome una fotografía ahí con su familia, con su esposo, su esposa, hermanos, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, ¿verdad? El trabajo que de Dios que se hace en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Quiero también una vez más, hermanos, ¿verdad? Recordar, a seguir hacia adelante, hermanos. Continuamos con las clases virtuales. Hay clases virtuales de Instituto Bíblico de Discipulado el día lunes en su casa, hermanos. Entre a la red social, hermanos, con la cual, si usted la necesita, hágame saber. Y allí, hermanos, damos gracias a Dios por el pastor Julio, hermanos, de Santo Domingo. Nos está dando estas clases. Son dos clases de 7:30, 8:30 y 8:30 a 9:30. Clases virtuales, crecimiento espiritual en su propio hogar, hermano. Ahora sí no hay excusa para aprender, amén, hermano. Así es que, hermanos, aprovechen. Y si gusta también, hermanos, tenemos también el Instituto Bíblico presencial los días martes, 7:30, échenle ganas, hermanos, allí a las clases, a las tareas, amén. Que no se le acumulen las tareas, hermanos, porque luego va a batallar y va a reprobar, hermanos. Así es que échenle ganas, hermanos, y qué bueno, hermanos, ¿verdad? Continuar hacia adelante, una iglesia con planes, con proyectos, hermanos. Por ahorita, hermanos, seguimos, hermanos, ¿verdad? Trabajando, ganando hacia adelante las almas para Cristo, hermano. ¿Usted cree que el día de ayer, porque hubo banquete, no ganamos almas? Claro que salimos a ganar almas, hermanos. Tres almas fueron salvas para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, sigamos hacia adelante. Próximo sábado, hermanos, ¿verdad? Ganar almas. A la 1:00 p.m, hermanos, salimos a diferentes rutas, hermanos, ¿verdad? Sea parte de algún ministerio, de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también, hermano David, si nos puedes ayudar, o Cris, hermano, vamos a agregar algo allí al logo de nuestra iglesia, hermanos, Iglesia Bautista del Tabernáculo. Pero quiero que se le agregue, hermanos, ahí, hermanos, dos palabras bien, tres palabras bien importantes, hermanos, que sobresalen en nuestra iglesia. Iglesia Bautista del Tabernáculo, ganadora de almas. Amén, hermanos. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, que se agregue? Amén, hermanos, ganadora de almas. Si hay algo que nos va a distinguir, hermanos, en Jonesboro, ganando almas para Cristo, hermanos, de la iglesia donde salí, su servidor, hermanos, fue salvo, la iglesia ganadora de almas, por 15 años sirviendo a Dios. Después llegamos aquí a pastorear, hermanos, y también ya vamos a cumplir 11 años en la iglesia, hermanos, y seguimos ganando almas para Cristo. Amén, hermanos, es que se va a hacer, hermanos, ¿verdad? El tema, hermanos, ahí de el logo de nuestra iglesia, hermanos. Muy bien, hermanos, pues seguimos hacia adelante, hermanos, vamos a honrar a Dios también, hermanos, con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ser parte de su obra, ser parte, hermanos, del plan y del propósito de Dios, hermanos. De gracia recibimos, de gracia damos a Dios, hermanos. Vamos a ser agradecidos con Dios. Y sabe, hermanos, he recibido, no sé si ustedes se dieron cuenta, hermanos, de una iglesia en México, hermanos, ¿verdad? Pastor Juan Padilla. La iglesia, alguien, hermanos, ¿verdad? Ahí les quemó la iglesia, hermanos, ¿verdad? El enemigo siempre trabaja, hermanos, pero hermanos, ellos se levantaron firmes, tumbaron todo, hermanos. Las paredes, básicamente, ellos habían empezado, hermanos, con tablas, con plywood, con madera. Todo eso los incendiaron, gracias a Dios que no pasó nada grave allí, hermanos. Y hermanos, también, hermanos, ellos se levantaron, pusieron ya las barcas, hermanos. El pastor nos ha enviado, hermanos, ¿verdad? Peticiones de oración. Y también poder ser parte, hermanos, para ayudarles allí. Van a tirar ya el techo en estas próximas dos semanas, cemento, varilla. Hoy, el día de hoy, lo que recojamos de misiones lo vamos a mandar, hermanos, extra como ofrenda para esa iglesia allá en México, hermanos, que ya tienen las paredes, ya levantaron, hermanos, paredes ya de bloque, de material. Y vamos a ayudar, hermanos, lo que juntemos de misiones para que esta iglesia, hermanos, también pueda también completar también cemento, varilla, lo que se necesite. Vamos a orar a Dios, hermanos, y apoyemos, hermanos, para que otras iglesias que han padecido, hermanos, tiempos difíciles, sigan adelante. Bendito Dios Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la provisión, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias por la salud, Señor. ¿Cuánto no hubiéramos gastado, Señor, si estuviéramos en hospitales, si estuviéramos, Señor, enfermos, Señor? Pero gracias por la vida, por la salud, no tiene precio, Señor. Es tu misericordia que nos cuida y nos guarda, Señor. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Bendice los diezmos, bendice esta ofrenda.
Bendice al dador alegre. Oramos por la iglesia, Señor, con el pastor Juan Padilla, Señor, que ha levantado sus barras, sus paredes, Señor. Ayúdanos a también ser de bendición, Señor, con esta ofrenda, Señor, de amor, para que hoy esta ofrenda de misiones se va a llevar hacia ellos, para que ellos puedan, Señor, continuar con el proyecto del cemento, el techo que se va a hacer, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ya saben, aparte un sobre ahí de misiones, hermano, que va para Pastor Juan Padilla.
Gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, para entrar al mensaje. Efesios 4, 26. Hermanos, Efesios 4, 26. Dar un poquito de tiempo a los maestros que se relajen, hermanos. Aquí en la palabra de Dios tuvieron un tremendo tiempo, hermanos. En Sala Cuna, hermanos, 16 niños, hermanos, con los bebés. Hermana Ana, gracias, hermano. Un aplauso, hermana Ana, las jovencitas que ayudaron. Wow, hermano, ¿verdad? 16 niños, hermanos, qué bendición. También la clase de los jovencitos de 4 a 7. La clase, hermanos, también de 8 hasta los 15, 16, hermanos, también. ¿Sabe quién se encargó de dar todas estas clases? Los jovencitos, hermanos. Hoy los hicimos, hermanos, ¿verdad? Que sientan cuando ellos se portaban mal, ¿verdad? Cuando ellos estaban así, pero hermanos, ayudaron, hicieron un buen trabajo. Un aplauso a Dios a todos los jovencitos que hicieron un buen trabajo para Dios, hermanos. Qué bendición, hermanos, hoy van a estar aquí. Pero vamos a la Biblia, hermanos, póngase de pie, hermanos, cuando encuentre Efesios 4:26, hermanos. Efesios 4:26, hermanos, vamos a leer, hermanos, allí en Efesios. Vamos a leer del 22 al 32, hermanos. Yo leo el 22, usted el 23 y así todos hasta el 32, hermanos. Amén. ¿Ya tienes Biblia, Rabita? Amén, Rabita, ya. Por ahí, hermano, ya se le consiguió Biblia. Se necesita una Biblia, hermano, ¿verdad? ¡Oh, qué tremenda oportunidad tuvimos de poder haber comprado Biblias, material para la iglesia, hermano, ¿verdad? Dios nos ama, amén, hermanos. Dios nos ama, hermanos. Quiere que estemos, hermanos, literalmente con la palabra de Dios. Hermanos, prepararnos, instruidos, hermanos, si Dios nos manda material, nos manda Biblias, hermanos, y tenemos que siempre aprovechar la bendición de Dios. Efesios 4, del 22 al 32. Yo leo el 22, ustedes en adelante, y así oramos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, todos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia y toda malicia. Todos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por la importancia de la familia. Gracias, Señor, mi Dios, por la dirección, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Tú amas la familia, tú creaste la familia, Señor. Y la verdad, Señor, hoy más que nunca necesitamos familias sólidas, firmes, Señor. Que podamos en un mismo sentir de Cristo poder llevar nuestros hogares hacia adelante, tomando decisiones. Poder, Señor, a la misma vez corregir puntos importantes que necesitamos. Poder, Señor, guardar, Señor, construir, Señor, para que tu bendición siga hacia adelante, Señor, con sabiduría y nos guíe, Señor, hacia la bendición. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, hemos tenido esta conferencia de la familia, hermanos, ¿verdad? Qué bendición. Pastor Córdoba, hermanos, estuvo con nosotros desde el jueves, el viernes y ayer sábado, hermanos. Todos eran temas conforme a la familia, al matrimonio, hermanos, y ayer, hermanos, ¿verdad?, tremenda enseñanza nos dio también. Hoy concluimos, hermanos, ¿verdad?, con esta conferencia de la familia, hermanos. Esto queremos hacerlo cada año, hermanos, ¿verdad?, y hemos ya asegurado con el pastor Córdoba el próximo año
la misma fecha. Lo único que el próximo año, hermanos, tendremos sesiones durante el día para que así con tiempo, hermanos, ¿verdad?, estemos preparados para que todo el día estemos en la iglesia, hermanos, con dos sesiones durante la mañana y después regresamos en la tarde con dos predicaciones. Hay que sacarle jugo al pastor, amén, hermanos, porque imagínate traerlo desde México, cubrimos sus gastos, sus vuelos, hermano, ahora hasta el examen del COVID también, hermano. Todo eso requiere esfuerzo, sacrificio, hasta aún el pastor también, hermano, llevarlo, traerlo. Y debemos aprovechar, debemos, hermanos, apreciar la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Así es que hoy quiero concluir, hermanos, en cuanto a lo que Dios nos enseña hacia el matrimonio. El matrimonio todavía, hermanos, siguen habiendo conflictos, hermanos. Siguen habiendo todavía, hermanos, también peleas, hermanos, luchas. Y Dios nos da la sabiduría por medio de su palabra cómo poder solucionar conflictos en el matrimonio, hermanos. Cómo solucionar los conflictos. ¿Sabe, hermano? Los conflictos son parte natural de la vida, hermano. Sería mentiroso si yo le dijera que en ningún matrimonio hay conflictos. No, hermano. Aún en mi casa, el pastor tiene conflictos. Amén. ¿Por qué cree que somos ángeles o qué, hermanos? Todos somos seres humanos. Amén, hermano. Si usted dijera que nunca ha habido un conflicto en su hogar, eso, hermano, estaría mintiendo, hermanos. Estaría mintiendo y a Dios no le podemos mentir. Entonces Dios nos da y nos dice que los conflictos son parte natural de la vida. El conflicto, hermano, es en realidad ineludible, hermanos, en cualquier relación. Hay veces que no se puede diluir, no se puede, hermanos, de ninguna manera a rechazar, hermano, va a llegar en algún momento y es algo universal. Hay conflictos aquí, usted cree que los americanos no tienen conflictos, hermano, también, amén, hermanos. Usted cree que en México no hay conflictos, en todas partes, hermanos, hay conflictos, hermanos. Y sabe, hermanos, también, esto es algo universal, pero su manejo varía en cuanto de cultura a cultura, en cuanto de país a país. Su experiencia es única, hermanos, porque esto sucede en todo el universo, hermanos. El ser humano fue creado para vivir, hermanos, en relación, y esto hace que indudablemente tenga conflictos unos con otros. Amén, hermanos, unos con otros. Todos tenemos sentimientos, actitudes, hermanos, que después de vez en cuando chocan entre pareja, entre matrimonios, especialmente con esa persona que vivimos cerca día con día, el esposo, la esposa, hermano. Todos los días hay roces también, amén, hermanos. Esto es, hermanos. Por eso, hermanos, el conflicto hace parte de la vida cotidiana al interior de cualquier pareja. El problema no está en que se tengan conflictos, sino en la forma como reaccionamos ante ellos. Amén, hermanos. ¿Cómo reaccionamos ante el conflicto? En la carne, con enojo, con ira, ya no se le puede decir nada porque luego gusta, hermano, da que se levante algo ahí, poquito la voz, hermanos, pero ¿cómo reaccionamos ante un conflicto? Es a través del conflicto, hermanos, realmente como llegamos a conocernos realmente como somos, hermanos. Amén, hermanos. Por eso un conflicto, hermanos, bien manejado llegará a ser saludable para cualquier matrimonio, hermanos. Amén, hermanos. Tenemos que saber cómo solucionarlo, hermanos. Allí es cuando realmente se va a conocer la parejita, se va a conocer realmente cómo es cuando lo vea, que le sale ahí lo michoacano, amén, hermanos. Que le sale ahí que yo soy de México, que yo soy allá. No, hermanos, ahí se sale realmente. No, al principio bien, todo color de rosas, hermanos, ahí tu nievecita, tus chocolatitos, hermanos, de allí, que para allá y para acá, hermanos, pero ya una vez, hermanos, que están unidos, se sabe realmente cómo es la pareja, hermanos, se conoce realmente, amén, hermanos. Y empiezan los conflictos, hermanos. Empiezan los conflictos. Aun cuando el conflicto, hermanos, es inevitable, hermanos, sus consecuencias, hermanos, no tienen que ser destructivas, amén, hermanos. Tenemos que saberlas manejar, hermanos, las consecuencias, hermanos, de un conflicto en un hogar, en la familia, en Cristo, no debe de ser destructiva, hermanos.
Tenemos que saberlo manejar, tenemos que saber pedir la dirección y la sabiduría de los hermanos de Dios para poderlo solucionar, hermanos. Tenemos que aprender a manejar los conflictos, confrontándolos de una manera sabia e inconstructiva. Amén, hermanos. Hay que enfrentarlo. No le dé la vuelta, hermanos, no le saque, no lo evada, hermanos, porque será posible que ese conflicto crezca si no se soluciona, si no se repara, y después va a ser catastrófico, hermanos. Por eso hay que solucionarlo, hermanos, por vaya que sea, para que no crezca, hermanos. El problema es que pasan días, pasan semanas, pasan meses o años para solucionar un conflicto, y sabe, cuando lo quiere solucionar ya está peor de cuando empezó, hermano. Está peor de cuando empezó. Por esta razón, hermanos, tenemos que aprender a manejar los conflictos, hermano, enfrentarlos de una manera sabia y constructiva. ¿De dónde es el origen de los conflictos? Las causas de los conflictos, especialmente en matrimonios, en familias, ¿sabes? Son múltiples. Y generalmente cuando creen, hermanos, cuando crecen y no se arreglan, generalmente un factor contribuye para que la pareja se confunda y experimenta una alteración en su relación. Alguien dice que el conflicto, hermanos, es como el polvo. No se sabe de dónde vienen, pero aparece en cualquier momento y en cualquier parte, hermanos. Puede de repente estar bien ahí, hermanos, el matrimonio, en la mañana, hasta desayunaron juntos, su cafecito, su desayuno. Pero, hermanos, en cualquier momento, como el polvo, puede llegar un conflicto, hermanos, y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Amén, hermanos. Porque también hay conflictos internos, hermanos. Uno de los factores que originan los conflictos en el matrimonio son los problemas internos, hermanos, o interpersonales. Aquellos aspectos que se han manejado en el corazón, hermanos, determinan nuestro comportamiento. Mire, va conmigo a Mateo 12:35, hermanos. Allá en Mateo 12:35, esos problemas internos, hermanos, ¿verdad? Que también son conflictos y en cualquier momento resalen, hermanos, y sabemos, hermanos, que tenemos que solucionarlos, hermanos. Mateo 12:35, hermano. ¿Ya lo tiene? Amén, hermanos. 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, hermanos. Todo depende de lo que trae en el corazón, hermanos. Por esa razón hay que leer la Biblia todos los días, para que en el corazón haya algo bueno, y cuando se presente un conflicto, de lo bueno que trae pueda resolver lo malo que se presente. Amén, hermano. Pero si en el corazón trae puras cosas malas, del corazón salen malas cosas cuando el conflicto se presenta, hermanos. Va a destruir, hermanos, va a crecer, hermanos, un 2x3, hermano. Se tendrá a lo mejor que llamar al 911, hermanos, de tan grande que está ese conflicto, porque Dios nos dice que del corazón del hombre o salen cosas buenas o salen cosas malas. Todo depende cómo está el corazón, hermanos. Una baja autoestima, hermanos, o un autoconcepto demasiado alto traerá como consecuencia, hermanos, ¿sabe qué? Va a traer celos a la pareja. Esos son problemas en el matrimonio. Mujeres celosas de cualquier cosa, hombres celosos de cualquier cosa. Y hombres son celosos hasta de su propia sombra, hermanos. Y eso trae conflictos en el matrimonio, en la pareja. Eso trae inseguridad a tu vida y eso trae conflictos a la relación, hermanos. ¿Quién le llamó? ¿Quién es? Ah, no, tranquilo, que no confíe en lo que tiene. Amén. Va chequeándola nomás ahí, a testificar ahí nomás, mirando a ver quién llama, quién es. Y todo, hermano, pon todo en las manos de Dios, hermano. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque Dios nos da seguridad en cuanto al alimento espiritual que recibimos, hermano. Dios nos da seguridad y Dios nos hace saber que realmente en quién confiamos, y es en Dios. Amén, hermanos. Si
Una pareja le fuera a fallar a alguien, a su servidor, el primero que le fallaría sería Dios, hermanos. Si usted fallaría antes de fallarle a su esposa, el primero que le va a fallar es a Dios, hermanos. De Dios no nos podemos burlar, hermanos, pero hermanos, los celos, hermanos, son conflictos, hermanos, en el matrimonio. Después del celo, hermanos, si no se puede controlar, viene la paranoia, viene la inseguridad, viene el orgullo, viene la altivez y empiezan los conflictos más fuertes en el matrimonio. Se enfría la relación, hermanos. Mire Romanos 12:3, hermanos, vamos a la Biblia, hermanos, allá en Romanos 12:3, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? No se duerma, hermanos, porque aquí está lo bueno, hermanos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que es el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén, hermanos. No diga que Dios no le ha dado fe. Dios, a cada uno, en cuanto somos salvos, en cuanto recibimos a Cristo, hay fe en nuestra vida. Que esa fe crezca y a través de la fe, hermanos, podemos sentir seguridad en nuestro hogar, en nuestra familia. Que si usted está trabajando, se sienta seguro, se sienta tranquilo. Amén, hermano. Hay hombres que hasta por eso se lastiman, se accidentan, hermano, hasta su mente en otro lado, no se concentra en su trabajo. Está, hermanos, ahí el enemigo bombardeando su mente, su corazón, hermano, puede tener un accidente, hermano. Usted puede sentirse y debe sentirse seguro a través de la fe que Cristo nos ha dado, hermanos. La fe nos da seguridad, hermano. Un hombre que no tiene fe en su corazón es aquel hombre que duda, hermano. Es aquel desconfiado, hermanos. Es aquel, hermanos, que siempre, hermano, por cualquier cosita la mira como una cosa tan grande, hasta lo que no es, hermanos. Tenemos que confiar en Dios, sentirnos seguros, porque la fe, la palabra que Dios nos da seguridad, hermanos. Seguridad. La ultrasensibilidad y los complejos harán que se tomen posturas autodefensivas. La culpabilidad hace que el pecado destroce la confianza. La confianza se pierde, la duda entra al corazón del matrimonio, la pareja, y se destruye la confianza. Cuando la confianza se destruye en la familia, hermanos, ya usted le abrió totalmente las puertas al diablo para que destruya su hogar, su familia, y ya no hay confianza y la duda lo mata y lo consume cada día. Colosenses, hermanos, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, hermanos, nos habla, hermanos, que la duda no debe de estar en nosotros, hermanos, y mucho menos dar acceso. Sean bombardeados por el enemigo, hermanos, y que la duda nos mate o nos destruya. Colosenses 2, verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz. Amén, hermano. Ya cuando el Señor nos ha perdonado totalmente, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios de seguir hacia adelante, hermanos. Pero sabe, se pierde la confianza. Cuando la confianza se pierde, hermanos, en una pareja, en un hogar, matrimonio, se perdió todo, hermanos. Aunque usted vaya a trabajar, pero ya la esposa ya no le va a creer porque ya perdió la confianza. Cuando la confianza se pierde, hermanos, se pierde todo. ¿Sabe qué es lo que sigue, hermanos? Entra la depresión. La depresión hace perder la objetividad y también provoca el aislamiento. Esa depresión matrimonial, esa depresión en el matrimonio no va a provocar que te aísles en vez de enfrentar el problema. Va a querer que irse a dormir a otro cuarto, va a querer irse a dormir a la sala. ¿Sabe qué te hace, hermanos? Que te puedas apartar, hermanos. Y eso trae conflicto en un matrimonio, hermanos. En vez de enfrentarlo, en vez de solucionarlo, en vez de buscar la solución, ¿en qué fallé?
¿Qué error cometí? Vamos a enfrentar, vamos a orar a Dios, pero vamos a seguir durmiendo en el mismo cuarto, en la misma cama. Amén, hermanos. Vimos que ya está en su cuarto, tiene una camita literal, cada quien se paradita, hermanos, ahí. Ese no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es juntos por siempre. Amén, hermanos. Juntos por siempre. Es que pastor, sus ronquidos no me dejan. Aún así, juntos por siempre. Póngase unos tapones en el oído. Amén, hermanos. ¿Cómo cree que las hermanas no roncan? All the time. Juntos por siempre, hermanos. Juntos por siempre. Y eso, hermanos, nos da, hermanos, a poder seguir hacia adelante, hermanos. Y no llegar a esos conflictos, hermanos, que después, hermanos, te apartan, hermanos. Conflictos, hermanos, que te aíslan, hermanos. Mira Hebreos 12:15, hermanos. Hebreos 12:15. Amén, hermanos. Hermanos, hermanos, que están medio calladitos, hermanos. ¿Será que habrá conflictos, hermanos? Vamos aquí a solucionarlos con la palabra de Dios, hermanos. Colosenses 2:13, no, ya lo leímos, hermanos. ¿Cuál le dije? Hebreos. Hebreos. Gracias, hermanos. ¿Hebreos qué? 12:15. Poniendo a ver si está despierto, hermano. Amén, hermanos. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, fíjate, alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, hermanos. Con una sola raíz de amargura que crezca, hermanos, va a empezar a amargar el corazón, va a empezar a amargar la relación, va a empezar a traer el conflicto cuando empieza amargura dentro de la relación, y esto destruye el hogar, destruye la familia, destruye los hijos. Por eso tenemos que pedir la sabiduría de Dios de cómo enfrentarlos, cómo, hermanos, poderlos, hermanos, desarrollar, y cómo, hermanos, también decirle a Dios que nos ayude a solucionarlos. Conflictos contextuales o extrapersonales. Existen muchos agentes externos que pueden generar conflictos al interior del matrimonio. Escuche esto, pueden ser personas que se involucran con comentarios inciertos, que ni siquiera es cierto, hermano, es un chisme, pero ya le hizo caso a esa persona en vez de hacerle caso a Dios. Trae conflictos, comentarios inciertos, chismes. Cuando te hacen un comentario, si la persona que te están hablando no está ahí presente, ¿sabe? Es un chisme, hermanos. Traerá un conflicto, hermanos, a su vida, a su matrimonio, afectando la relación, malas amistades, aún los propios hermanos pueden ser, aún la propia familia, aún amigos o personas cercanas o vecinos o personas ajenas. Amén, hermanos. Por eso la relación debe ser, hermanos, siempre ferviente en Dios, contigo, con tu esposa y tus hijos. Amén, hermanos. Para no dar accesibilidad a que otros se interpongan, a que otras envidias, otros envidiosos ven un hogar feliz, un esposo, una esposa, y lo querrán también a través de algún chisme destruir, hermanos. Por eso usted debe, hermanos, agarrarse de Dios, hermanos, y tener mucho cuidado a quien le hace caso, hermanos. También se pueden originar conflictos dentro del matrimonio cuando se trasladan al hogar de los incidentes que han tenido con personas en la calle, en el trabajo o en cualquier sitio. Sabe, hermanos, que cuando hay problemas en tu trabajo, los problemas en tu trabajo los debes de dejar allí y no traerlos a la casa. Amén, hermanos. Que ya lo hizo enojar el jefe, que ya tuvo un mal día, que ya, hermanos, ahí se machucó el dedo, se dio un martillazo y está, que no aguanta usted. Mire, deje allí todo eso, hermano. Cierre el baúl de la herramienta, póngale el seguro y no lleve, hermanos, problemas a su casa. Amén, hermano. Es como querer yo pasar, hermano, al basurero y sacar 2-3 bolsas de basura y llevármelas a mi casa, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Amén. La basura debe estar en la basura. Amén, hermanos.
Puede ser un conflicto también, hermanos. Probablemente la muerte de un ser querido, la pérdida de algún trabajo o cambio de trabajo, la jubilación, un embarazo, el cambio de residencia, o el no tener residencia. Cualquier cosa puede traer conflictos a nuestra vida si no lo sabemos solucionar, hermanos. La reconciliación matrimonial y hasta los cambios de hábitos, hermanos, y también, hermanos, comidas que pueden producir alteraciones y llevar al conflicto. Mi mamá no hacía así la comida, pues ella es su mamá y ahora tiene su esposa, amén, hermano. Allá en mi país las tortillas tienen que ser calientitas, hermano, pero pues si te casaste con alguien que no es de México, hermano, si es de otro país, hermano, hermano, vienen conflictos por cultura, hermano. Amén, hermanos. Imagínense, hermanos, en Ecuador, hermanos, se comen, hermanos, se llama el cujo, una, parece como una rata, hermano, velada así, hermanas orejotas y así grandotes, hermanos, y es el platillo favorito de ellos, hermano, en Ecuador. Una ecuatoriana se casa con una mexicana y le pone un platote ahí, hermanos, hermano, y vienen conflictos, hermanos. Amén, hermanos. Y todo esto, hermanos, puede traer conflicto, hermanos. Recuerdo cuando me casé recién casado y en el mismo país, en México, hermanos. ¿Cómo empezaban los conflictos recién casados, mi esposa y yo, hermanos? Dije, mi amor, dije, es que mi mamá no hace así el chilito asado, tiene que ser diferente. Mira, tú la has caldudo, tiene que ser espesito, hermano. Hey, Dios me habló, hey. Ya no estás con tu mamá, estás con tu esposa. Amén, hermanos. Y venían los conflictos, pero pedimos la sabiduría de Dios, hermanos. O sea, está su plato, yo no lo quiero así, yo lo quiero como me lo hacía mi mamá. Hermano. Entonces vayas a vivir con su mamá y ahí quédese con su mamá. Entonces, ¿para qué se quiere casar? Amén, hermanos. Casado, casa quiere, casados, casa para dos, y ahí debe de estar. Y usted debe comerse lo que su esposa le prepare. Amén, hermanos. Y no debe de haber conflictos. Contrario, hay que dar gracias a Dios, orar por lo que Dios pone en la mesa, dar gracias a Dios y llevar un buen tiempo en el Señor. Amén, hermanos. El hombre y la mujer, hermanos, fueron creados iguales en esencia a la imagen de Dios, pero maravillosamente diferentes. La mujer es sentimental, es sensible. La mujer llora muy seguido. Amén, hermanos. No sabemos eso ni por qué, hermanos. Amén, hermanos. Así las hizo Dios. La mujer habla mucho, platica mucho. Amén, hermanos. Así las hizo Dios, hermanos. El hombre es diferente, hermanos. Dije, el hombre es diferente, hermanos. El hombre es rudo. El hombre es áspero, el hombre es feo, amén. Ya te saca la cejita, ya, y que un aretito, hermano, ten cuidado, hermano. El hombre es áspero, es feo, así lo hizo Dios, amén, hermanos. El hombre es diferente, hermanos. Es áspero. Pero Dios nos cambia, Dios nos transforma a través de su Santo Espíritu y nos da un corazón nuevo, un corazón dulce, aplacible, apacible para ser buenos con nuestras esposas, amén, hermanos. Otra causa de conflictos, hermanos, entre esposos proviene de los trasfondos culturales de la pareja. El machismo, hermanos. A mí me tiene que servir el plato en la mesa. No, yo no me levanto. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Y hay problemas, hermanos. Hay problemas culturales de machismo, hermanos. Y eso trae conflictos en matrimonios y en las parejas. Esa comida tiene mucha sal, esas tortillas duras. Y hermano, trae conflictos, hermano. Levántese, el hombre puede lavar los trastes también. Amén, hermano. Siempre las hermanas lavando trastes, siempre lavando ollas. Y el hombre, cuando quiero ver un grupo de varones lavando trastes. Amén, hermano. No, pero se le van a caer las uñitas, hermano. Hermanos, que trae rudas ya del rub, hermano, pero no quiere lavar trastes, hermanos.
Amén, hermanos. El hombre de ayudar también, hermano, limpiar cazuelas, sacar comida, te voy a estar en la cocina lavando las ollas, amén, hermanos. Pero no es que ella es mujer, hermano, y tú eres hombre y también lo puedes hacer, amén, hermanos. Todo esto trae conflictos, hermanos, internos. El machismo. Son influencias culturales, hermanos, que condicionaron al matrimonio para, ¿sabe qué, hermanos? Para que si se copia el mismo modelo va a haber problemas y se van a seguir originando diferentes conflictos en diferentes hogares. Reacciones negativas ante el conflicto. Teniendo claro que en todo matrimonio existen conflictos, también debemos identificar algunas reacciones negativas que tomamos que pueden afectar la relación. ¿Cómo negar el conflicto? Muchos matrimonios no tienen el valor de enfrentar el conflicto y para no irse, hermanos, para no herirse, lo niegan, lo esconden. No tienen en cuenta que un problema sin solucionar, por pequeño que sea, hará nacer raíces de amargura en el corazón, hermanos. Ahí lo guarda. Pero la mujer cambia el rostro, hermanos, la sensibilidad en su vida, la alegría. Ahora está seria, hermanos, se nota, se identifica el rostro de alguien que trae amargura en su corazón, hermanos. A cara de limón chupado, como algunos que veo aquí, por aquí, hermanos. Pero no dice nada, lo trae guardado. Son conflictos guardados que afectan la relación, hermanos. Pero tanto guardarlo y guardarlo y guardarlo, será un día que esa amargura va a crecer y va a decir hasta lo que no, hermanos. Niegan el conflicto. No tienen el valor de enfrentar el conflicto, hermanos, y sabe, para no herirse, mejor lo niegan. Lo esconden. Tampoco se debería aplicar el tratamiento del silencio. Ese es matrimonio, hermano, que en todo el día ni se hablan, hermanos. Van manejando por un viaje hasta 2-3 horas y callados, hermanos. Se lastima, no se dice nada, pero tampoco, hermano, ni habla ni uno ni otro, hermanos. Y hay unos que dicen, no me diga nada para no decirle nada. Y, hermano, pues ya no va a hablar uno, pues, hermano. Callados en silencio, hermanos. ¿Qué tal cuando eran novios? No te gozabas platicando, hermano, ¿verdad? Y estaba ahí plática y plática y plática, y no te cansaba, ahí estabas atento, hasta se te caía la baba. Y ahora que ya la tienes, callados todo el camino, silencioso, hermanos. Como medio, hermanos, para evitar la controversia. No, es que si dice algo con poquito, este también habla, ¿no? Y otra mejor, callados en silencio todo el camino. A veces, hermanos, se escoge esta opción, pues parece menos dolorosa. Pero el silencio a la larga nunca da resultados. Puede ser que se necesite un momento de silencio, pero finalmente se tendrá que enfrentar la situación. Enojo, herida, resentimiento, amargura, aislamiento traen conflictos en el matrimonio. Trivializar o suavizar el conflicto es cuando uno de los dos cede, asumiendo la culpa para ser aceptado. Este puede ser un mecanismo de chantaje. También se llega a ceder a costa de las convicciones o metas personales.
Pues lo más importante es mantener la relación así, este sea solo de apariencia. Aunque así vivamos, aunque así estemos, vamos a mantener la situación, la relación así, aunque así. No, mano, lo mejor no es estar así, no es vivir así, lo mejor es corregirlo y arreglarlo lo más pronto posible. Amén. Retirarse del conflicto. La persona cede y prefiere perder. La meta está en no chocar, aún a costa de las relaciones y de las convicciones. El mensaje que se comunica es: tú no eres más importante para mí. En vez de enfrentar el conflicto, se rompe la comunicación refugiándose en otras actividades. Se refugian en el trabajo extra. Unos se refugian en la televisión, puro fútbol y fútbol y fútbol todo el día. En un rato, hermano, ya todo el día, hermanos. Ya toda la noche, hermanos. Lo anda como los ojos de tecolote, que no pueden ni dormir, hermanos, ¿verdad? Y desvelándose en vez de arreglar el conflicto, hermanos. Es una forma, hermanos, de ocultar el conflicto. Como cuando se esconde la basura debajo de la carpeta. Amén, jóvenes. ¿Ya barrieron? Sí, ya barrieron, papá. Y meten la basura debajo de la carpeta, hermanos. Se esconde el conflicto. Esperando muchas veces ante la desesperación del cónyuge para que él empiece, para que el tiempo también los vaya resolviendo. Culpar o rebotar al conflicto es una forma de querer solucionar un conflicto culpando a otro para disculparnos nosotros. Esto fue lo que hizo Adán, hermanos. En vez de decirle a Dios y reconocer que él era el problema, le echó la culpa a Eva para salir del problema, hermanos. Pero ya el problema estaba bien fuerte, hermanos. Habían desobedecido a Dios, hermanos. Dominar o vencer el conflicto. Lo grave de esta reacción es que se pretende imponer las convicciones sobre las de tal otra persona, aún en forma agresiva. Porque no se valora mucho la relación, es más importante vencer que la persona misma. Si hay un ganador, habrá un perdedor. Cuando se tiene esa actitud, hermanos, se ataca a la otra persona, hermanos, hasta aplastarlo. Pero la verdad es que ninguno de los dos va a ganar, ninguno va a vencer, mientras que el conflicto no se arregle a la manera de Dios, hermanos. Espiritualizar o de idealizar el conflicto es cuando se argumenta acerca de los conflictos. No deben pues existir, son malos y destructivos. Lo que se busca es mantener una fachada de perfección. Es como encontrar un edificio, hermanos, que está a punto de caerse. Las grietas internas se han destruido, hermanos, está a punto de desmoronarse, pero solo lo queremos reparar por fuera, solo queremos cubrir nada más lo que se mira, pero lo fuerte y destructible está por dentro, hermanos. Está como unas casas que venden por ahí, les llaman casas maquilladas. Goteras por todas partes en esa casa. Pero para venderla, no meterla y sacarle dinero, hermanos, las pintan. Vamos a pintar la gotera. Dentro.
adentro, hermanos, ahí, hermanos, a la estructura, hermanos, ahí ya con él, hermanos, ha destruido la manera, la polilla, hermanos, que en cualquier momento desaparece, puede caer, pero nomás le cambian ahí poquito, la pintan, la rezanan. Cuando menos acuerde, esa casa se va a caer, hermanos. Porque eso lo queremos, hermanos, aparentemente por fuera, hermanos. Tapar, arreglar, maquillar, pero el problema interno está grave por dentro y se tiene que solucionar hacia los demás, mostrando una imagen de mucha espiritualidad y falsa santidad, hermanos. ¿Qué podemos estar, hermano? Hermano, Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Qué bendición, hermano, justo de verlo, hermano. Una vida de espiritualidad, pero dentro de mí hay grietas que se están cayendo, hermanos. Oh, hermano, yo tengo que orar mucho a Dios, hermanos. Es ser real, hermanos. Humillarme, pedirle la sabiduría a Dios, hermanos. Si mi relación con mi matrimonio, con mi esposa no está bien, la iglesia no va a estar bien, hermano. Si llego yo a perder a mi esposa, hermanos, yo no puedo seguir pastoreando, hermanos. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué le voy a edificar? ¿Qué le voy a instruir, hermanos? Tenemos que pararnos firmes en la brecha por Cristo y ser reales ante el Señor y decir: Señor, dame sabiduría, porque soy poco de entendimiento, Señor. Nos descuidamos tantito, no arreglamos el problemita pequeñito, hermanos, o sea, va a ser grave, hermanos. Amén, hermanos. Mire, Gálatas, hermano, ya vamos a acabar. 6:1-3. En Gálatas, hermano, va conmigo. 6:1-3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid y así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué? Se engaña, hermanos. Le digo al Señor: ayúdame, Señor, dame dirección, Señor. Dame sabiduría, Señor. Dame amor más todavía por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar, por mi familia. Puedo ser tentado también, hermanos, igual que usted. Puede llegar los conflictos fuertes, hermanos, pero tenemos que saber cómo, hermanos, seguir hacia adelante. Usar armas en el conflicto, hermanos. Cuidado, hermanos. Muchas parejas se acostumbran a usar ciertas armas en la solución de los conflictos. Y por eso, hermanos, puro cuchillito de plástico, hermano. Pistolas de agua. Amén, hermanos. Usted tiene que tener un corazón, hermanos, bien cerca de Dios para saber, hermanos, manejar lo que tiene en casa. Usar armas en el conflicto, muchas parejas acostumbran a usarlas. Ciertas armas en la solución de los conflictos, las cuales, en lugar de ayudarles, lo que hacen es agrandar el problema. Algunas de esas armas son la explosión de la ira. Explota uno, hermanos. El silencio es una arma también, hermanos, silenciosa. Es más grave el silencio, hermanos, que hablar y decir lo que sienten. Le digo: háblame, ¿qué tiene? Háblame. Pero el silencio es una arma también, hermanos.
Y hay parejas que duran días sin hablarse. Un arma que están usando poderoso, letal en un matrimonio, en una pareja. Arma letal, silenciosa. ¿Qué traerá a mi esposa? ¿Qué se tramará? Le hablo, no me contesta. Como hablarle a la pared, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? No contesta. Es un arma letal, hermanos. Las lágrimas, palabras ofensivas, actitudes despreciativas. Mi amor, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Quiere tocarle el cabello, quiere abrazarla, quiere acercársele. Se sienta en el sillón, en la sala, para poder estar cerquita. Se levanta y se va. Actitudes despreciativas. Fingimiento de enfermedades. Quítate, no me toques, me duele la cabeza, no te soporto. Mana, ni le duele nada. Bien que anda en el Facebook ahí todo el día, ahí dando, ahí no le duele la cabeza, no le duelen los ojos, no le duele nada. Pero es una arma destructiva. Fingimiento de enfermedades. No te me acerques, no me siento bien, no te me acerques, me duele el estómago, me duele la panza, le duele un callo, le duele todo, hermano. Una arma destructiva, hermanos. Está bien, hermana, te enfermas un día, dos, tres, ya enferma 15 días, hermana. Lo va a llevar al hospital, a lo mejor ahí, si se va a enfermar, le va a pegar el COVID, y si se va a enfermar, hermana. Fingimientos de enfermedades. Otra arma destructiva, llevar la contraria. Usted quiere hacer algo, quiere planear algo y le lleva la contraria. Es una arma destructiva, hermano. No hay un plan, no hay una organización, no hay un plan para proseguir a algo beneficioso para el hogar, para la familia, hermano. Y llevar la contraria siempre es destructivo. Otra. Esta es un arma, hermano. Destructible entre esposo y esposa, negativa a la relación sexual. Allí se les quita, la usan como una arma. Te hace uno perder. ¿Qué hace el hombre usando eso como una arma, hermanos? Destruyendo el hogar, destruyendo el matrimonio, dando lugar al diablo. Otra arma destructiva, amenaza de abandono. Pero me voy a ir, vas a ver. Esa es un arma, hermanos, destructible en un matrimonio, en una familia. Amenaza de abandono. Voy a llevar a mis hijos y nunca vas a saber de nosotros. Es un arma destructible, hermanos. Porque si lo hubiera hecho, ya lo hubiera hecho desde cuando, y no dar tantos problemas. Pero esa no es la solución. Otra arma destructible, hermanos, privación de privilegios. Nos privan ya de tener privilegios que se debe de tener en el hogar, en la familia, en la casa. No más falta que te quiten las llaves del carro, de la casa, y te echen para afuera, hermanos. Amenazas con quitar a los hijos, amenazas con irse. Todo esto destruye el hogar, la familia, los conflictos, en vez de solucionarlos.
La palabra de Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Antes así se debían los matrimonios, antes así abandaba, hermanos, con el yugo de la esclavitud, lastimándose cada día, ofendiéndose cada día, hermanos, irrespetándose cada día, ¿no? Se perdió el respeto, se perdió la autoridad, se perdió todo en la familia. Antes así éramos, sujetos al yugo de la esclavitud. Pero Pablo nos anima a acercarnos a Dios como roca, esa roca inconmovible que es Cristo, y Él se acercará a nosotros. Pecadores de doble ánimo, dice, estad firmes. Amén, hermanos. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hoy es tiempo de enfrentar esa solución, hermanos, seguir hacia adelante, hermanos, tomar la bendición, la autoridad que Dios nos da para solucionar nuestro hogar, nuestro matrimonio, y así seguir juntos por siempre con el Señor. Porque también puede estar junto por siempre, pero viviendo una vida de infelicidad. ¿Así para qué, hermanos? ¿Para qué? Tuve un tío, hermano, y una tía. Tuvieron un conflicto cuando ese matrimonio estaban en su juventud. Nunca lo solucionaron, pero allí vivían en la misma casa. Nunca lo superaron, pero por años seguían viviendo en la misma casa. Él se hizo un cuartito arriba y la tía siguió viviendo abajo. Por muchos años nunca superaron el conflicto. ¿Qué vida era así? ¿Qué vida es esa? Una vida así no es vida, hermanos. Dios dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y donde Dios quiere estar es donde reine la paz, donde reine el gozo, la plenitud de Cristo en nuestras vidas, un pedacito de cielo en nuestro hogar, en nuestra familia. Y no sartenazos ya, las cazuelas, hermano, ya todas despostilladas, los platos agrietados, hermano, los niños traumados, hermano. Esa no es la bendición de Dios, hermano. Niños con miedo, llorando, asustados, pensando que se quiere divorciar, pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora cuál casa nos vamos a ir? ¿Y ahora con quién me voy? Casi, casi mejor agarrar un arma ya y darles mejor, hermanos, porque ya están sufriendo. Estamos usando esas armas silenciosas en nuestros propios hijos. Pero Él nos da de su gracia, de su amor, de su misericordia. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el conflicto sea destructible. No dejes que el conflicto sea la separación de lo que Dios hizo. Porque el matrimonio es para toda la vida, y lo que Dios creó no lo separa el hombre. Dios nunca dio autoridad a un juez. Dios nunca dio, hermano, autoridad a un hombre, a una mujer, de separar algo que Dios ha juntado, hermanos. En el principio no fue así. Ese es el plan de Dios. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, la mujer del costado del hombre, de una costilla. De allí vinieron los hijos, hermanos, para que la familia sea para glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Y no pasen, hermanos, por situaciones que nosotros pasamos, porque ellos no tienen la culpa. Ellos nunca pidieron venir. Dios los trajo con un plan y con un propósito para cuidarlos, guiarlos, y son de Dios, y darlos a Dios para que su nombre sea glorificado. Todo rostro inclinado, vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia.
¿De dónde vienen, Señor, todos estos conflictos, aún las guerras, las discusiones? ¿De dónde viene todo esto? Dice la palabra de Dios que es de nuestras envidias. Es de no ser agradecidos. Es de no valorar lo que Dios nos da. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a poder restaurar, Señor, lo que hay en nuestra vida, en nuestro hogar, la familia, en nuestros hijos. Quita todo orgullo de nuestra vida, Señor. Aquí nadie tiene el problema soy yo mismo, Señor. Yo me pongo ante su presencia para pedirle perdón. Ayúdeme a restaurar lo que está caído. Todo ojo cerrado, nadie mirando, por favor. Respetemos este tiempo de decisiones ante Dios. Todo ojo cerrado. ¿Quién diría, pastor? Ore por mí, pastor. Usted habló algo muy cierto. Estamos simplemente nada más arreglando la